Vamos a superar la quinta y sexta batalla en este episodio. A ver si no se pone fea la cosa. Tienes que ganar 9 turnos o menos para la estrella. Anteriormente hicimos una gran liberación y un montón de teletransportación. Ahora, los dioses antiguos. Oh, entiendo completamente. Sí, odio que me despierten en una siesta. Entonces, ¿qué planean hacerme? ¿What? ¡Oh, Dios! ¡Eso debe doler! ¡Míralo ahora! Mi señor, tu explorador despertó una criatura terrible y esta se unió al enemigo. Usa retroceder el tiempo sobre la alta sacerdotisa para que la curación de batalla la use 2 veces en el mismo turno. Ah, gracias por el consejo. Oh my god, qué flostis. Los dioses de fuego. Es hora de ir mandando a los personajes. ¿Tú por acá? ¿Tú por acá? ¿Tú por acá? Por lo menos tenemos arqueros por kilos. Ponemos aquí al rey y listos. ¡Oy, oy, oy! Vale, que empiece el juego. No debería haber demasiada dificultad. Estilo romano. Hierve. Uno y dos. Hombre. ¿Qué ayuda? Kioru. Bien. ¡Wow! Mal rollo. Vamos a mover a los arqueros. Recordad que hay que tener mucho cuidado. ¡Hala! Vamos a ver cómo se mueven. ¡Upa! ¡No! ¡Tenemos a un arquero menos! ¡Oh, no! ¡Convertido en fuego! ¡Merasmo! ¡Si mueren, perdemos! ¡Oh, oh! ¡Mi mal! Tengo el nivel de ira activado. Tómate, tortita. Tenemos un problema. ¿Ya que este sigue vivo? ¡Curación! 8 puntos de salud recuperados. Vamos a matar a este que puede ser más peligroso para mí. ¿Movemos? Y movemos al rey acá. Dos monstruos de fuego están mejorados. Vale. ¡Ay, van a por mí! ¡Uy! ¡Zasca en todo boca!
a salud. Vale, arqueros. Bueno, preparar los contraataques. Vale. Vale, vamos a ser más listos. Ahora, uno para aquí y otro por acá. Con esto ya tengo mejor rollo. Uno, dos, marcha atrás. Movemos aquí. Ponemos a la sacerdotisa. 22 puntos tiene otra vez el rey. Lendo, digo. Arqueramente genial. Uno, seis, un PS. Depende de mí. Todo esto depende de mí. Uno va acá. Flecha óptima. Espada óptima. Y vamos allá. Una flecha. Dos flechas. Digo, una flecha. Es lo que me quedaba. Mandamos ahora a las sacerdotisas aquí para proteger la integridad de este precioso caballero. Y ahora deberíamos poder flechear. Flecha en tu cabeza, flecha en tu cabeza. Mandamos al arquero aquí. Y en 5 turnos... ¡lo tenemos! ¡El antiguo dios menor! ¡Despertado por error! ¡La mami! ¡Ah! Está, y tiene los pilares. ¿Sabéis qué significa esto? Que estamos jodidos. Nivel 100. ¡Oh, Dios mío! La tenemos lista, ¿eh? Tenemos que matar los pirales o nos moriremos sin remedio. Bueno, tenemos la posibilidad de usar un vamos allá. Uy, voy a atacar uno. ¡Oh! ¡Amai! Perdimos a uno. Sí. Ah, apárcalo. Tenemos que matar el pilar. Sin olvidar que también hay que matar al monstruo. Una vez fue nuestro aliado. A no ser de que pueda revivirle. Regalar buenas cosas a ese monstruo. Maldita sea. Joder. Por eso soy experto en mi improvisación. Alejemos al arquero. Hemos acabado con el primer pilar. Cúrelo, sacerdotisa. Colocamos a este que va a pegarle una torta al pilar. Me la juego un poquito moviendo a la sacerdotisa. ¿A quién va a atacar? Uy, a este. Dos. Es que con esto de que puede moverse dos veces es una molestia sistemática.
Bien, vale. Ok. Vamos ahora a pegarle unos flechazos a esta columna. La sacerdotisa aquí. Tú vas acá. Le quedan 10 de salud a esa torre. ¿Curación? Solo tenemos un problema. Yo prefiero reducirle. Se ha quedado sin defensas. Pero vamos a perder a uno de los nuestros. Ay. ¡Tadarala, padú! ¡Vale! Bien, empezamos. Adiós a este. ¡Curación! Conseguimos una increíble curación y es hora de... ¡A por el dios antiguo! ¡Ay! Me va a matar. Gracias por no matarme, tío. Te doy las gracias pura y duramente. Vale. ¡Sacerdotisa a curar! De nuevo. Activamos la ira de la sacerdotisa. ¡Corta! ¡La sacerdotisa sufre! Retroceso temporal. Recupera toda su salud. Recupera la ira. Lo colocamos aquí. Recuperación completada. A por el dios antiguo. Lamentablemente no tenemos mucho que hacer. Pero bueno, podemos. Uno y dos. Si lo colocamos aquí, lamentablemente ya no vamos a conseguirlo en el límite. Pero bueno, está genial. ¡Uy! ¡Ataque giratorio a todos! ¡No! ¿Pero qué chiste hace? ¡Dos! ¡No! ¡Joder! Vale, venga, la gana en casa. ¡Por matar a mi equipo! ¡Has muerto! Pero, ¿qué pasó con el explorador? ¡Sayonara, baby! Bueno, hasta la vista, baby. Victoria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Superada la batalla. Y caemos al nivel 8. Ahora podemos elegir algo. ¿Qué quitamos? El último contraataque. Volvemos enseguida con la segunda batalla. Porque estoy con dos vídeos a la vez. Hasta ahora. Vamos allá. Segunda batalla. Habrá que ver cuál era el objetivo. Uf, esta me acuerdo. Está llenita de pequeños monstruos.
¡Oh, no! ¡Están en todas partes! ¡Esos trasgos son impresionantes! ¿Esperabas ver tantos? Es verdad que son muchos, aunque rebobines 10 veces todavía habría un montón. Cierra los puntos de acceso y empiecen con ese. ¡No empezamos! ¡Señor! Su espada mágica le permite usar la habilidad Relámpago. No tengas compasión. ¡Ah! Perdemos un poco de potencia... ¿Relámpago? A mover las unidades. Vamos a comprobar una cosa. Ahí hay uno en los puntos de acceso. El segundo será ahí. Y un tercero al fondo. Todos esos puntos de luz son importantes. Vale, vamos a ello. Terminamos turno. No tenemos más contraataque. Vamos a moverse, rápido. Segundo turno. Y ahí vemos... 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7. Tenemos que ir rápido, ¿eh? Recuerden, muchachos, los trasgos son como las facturas. Se apilan si no los vemos rápido. Vale, esos trasgos pueden ser un problema, ¿eh? Vamos a eliminar. 2. Pura arquería. 3. Mandamos a un caballero aquí. 4. Otro caballero acá. 5. Teletransportación con el arquero. Y teletransportación con el otro arquero. Ya se mueven de nuevo. ¡Uy, los hechiceros! La madre mía. Nos estamos viendo a toda velocidad, ¿eh? Retroceso en el tiempo a nuestro arquero. Se teletransporta y le damos a este y a este. Ahora movemos al rey acá, al Endor, y vamos allá. Lo hemos movido un poquito ahí. Tenemos que mandar un mensaje a este. Retrocedemos a este y mandamos unas flechas a este enemigo. 1 y 2. Se va viendo las cosas como van. Mandamos a la sacerdotisa, que ayuda a este al arquero a recuperar salud. Mandamos a un caballero y 2 caballeros, y mandamos al arquero. Ahora hacia acá. Usamos su habilidad de teletransporter.
Y bueno, pues nada, atrás al arquero para protegerlo. Mamá, uy, pobre, pobre, ojo. ¡Ups! Uy, lo ha dormido. Dormidor, maldita sea. Morante. Bueno, se muevan demasiado, me la juegan, Van a matar al caballero. Andamos al Lendor aquí. Cerrada la primera zona. El segundo acceso está ahí. Eliminamos a uno de estos. Y ahora hacemos que él pueda moverse. Matamos a uno de estos para asegurar que no nos hagan la molestia. Y mandamos corriendo a la sacerdotisa, que no va a llegar. Lamentablemente la sacerdotisa no llega. Bueno, hora de movernos. Movemos a uno de estos. Movemos. Arqueros listos. Hay que matar al hechicero. Bien. Tú vas aquí. Movemos ahí a ese hechicero, digo, ese arquero, y movemos al arquero aquí. Tenemos a tres arqueros situados en buenas posiciones. Uy, uy. Uy, uno. Uy, arqueros. Otro arquero que sufre. ¡Uy! ¡Perdimos uno! Primer arquero muerto. Estos están proliferando todos. ¡Van a quitarnos al arquero! Jeje. Termogonástico. Debería ayudarme. Movemos a la sacerdotisa una casilla aquí. Retroceso en el tiempo. Recupero la habilidad de curación. Ponemos la habilidad de ira. Matamos a este. Y ponemos la habilidad de curación en estos personajes. ¿Te han dicho alguna vez que esto es odioso de vez en cuando? Vale, uno y dos. Dos trasgos fuera de estos. Tenemos que matar a algunos de estos para salvar la apariencia. Tú mueres. Y tú mueres. Golpe ahí. Retroceso allá. Y es hora de usar la flecha. Muevo aquí y party pura y dura. No necesitamos ni la ira de momento. Caballeros, gentlemen. Uy, hechicero. Me ha dormido al car y me lo ha atacado.
Perdemos arquero. ¡Monstruo! ¡Ay, Dios! Se mueven rápido, ¿eh? Vale, hora de lanzar al rey. Y así, amigos, activamos la habilidad de ira. Y así tenemos la segunda de las tres salidas completamente bloqueadas. Queda la salida final. Sacerdotisa hacia allá. Arqueros preparados. Por la ira. Otro marco. ¿Cuántas cosas hay aquí, eh? Problema es que tenemos pocas unidades, eh. Perdemos otro. Uf. Otro arquero sufre. Uf. Son como bichos. Molestos y toca narices. Tenemos que ir rápido, ¿eh? Movemos. Y Sly Goldust. Net. Recordad que solo puede quedar uno. O yo o él. Adiós. Tu cara. No podemos hacer mucho más. Bueno, vamos a ver si puedo hacerle un viaje en el tiempo a este. Recupera 4 de salud, los 2 ataques, su teletransporte y todo lo demás para Sei tener un poco más de estadística óptima. Tu cara y tu cara. Y retrocedemos al arquero hacia acá. Vamos a perder otro. Otro soldado menos. Uf, dichosas cerbatanas. Os odio muchísimo, ¿eh? ¿Veis cómo son? Son cucarachas. Son cucarachas. Usamos a la sacerdotisa para curar a todos estos miembros del equipo y nos movemos hacia acá. Tenemos aquí para disparar una y 2 flechas. Son, que os lo digo en serio, son malditas cucarachas. Me quedan muy... El problema es que ya no tengo unidades. Más que 4 unidades. Prefiero colocarme aquí. ¿Es que le han dicho a estos enemigos que son el mayor asco de la vida social? Oh my god. ¿Veis cuántos de estos van ya? Me pregunto cuántos ya van.
Toma, Rayitus. Dos fuera. Bienvenidos, amigo. Bien. ¿Tú muerto? Tú muerto. ¿Muerto? Muerto. ¿Teletransportado? Ay, daños. Daños. Recordad que lo único, lo más importante de esto es que no os maten ni a las sacerdotis. Lo peor. ¿Dónde estamos ahí? Creí que íbamos a terminar antes que nunca. Vale. Movemos a la sacerdotisa. Si no la ha movido ya, la ha movido. Uy, otro arquero fuera. Todo depende de mí. Es una maniobra de distracción. Lo único que necesito es primero matar. Acumular. Y mandar. Los trasgos estos pueden ser mucho problema. Uy, no. Cuatro. Me quedé sin él. Esto ha sido un error grave, ¿eh? Venga. Quien golpea. Sacerdotisa. El rey. De nuevo la sacerdotisa. Creí que lo teníamos. Bajo control y me he comido la mayor torta de mi vida. Aguanta, Lendor. Qué listo soy. Toma, Rayitus. A todos. Problemas. Que me acabo de equivocar. De lleno. Perdido. Bueno. Cambio de plan, volvemos a ir. Ok. A la hora de rematar esto. Activamos la ira. Activamos esto. Y supuestamente ahora deberíamos ganar. Adiós. Esto.
Ah, no, hay que matar al resto. Volvemos enseguida. Mira que lo iba a dejar para mañana, pero no me aguantó. ¿Por qué? Porque es que quiero acabar con ese orco de las narices. Bueno, ese troll. Pues nada, hora del trolero. ¿Me mata? Y aquí es que quedan... estamos en el 12. Perfecto. ¡Vamos! Ahí están las dos flechas dando caña. Ahora solo me queda que Zendor le pegue la paliza de su vida. One y two. Estás muerto. Adiosito, teletransporte y victoria. 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Victoria conseguida. Estrella obtenida y bajamos de nivel al nivel 7. Ahora tenemos que quitar algo. Y tristemente va tocando quitar algo de salud. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Farabel. En el próximo episodio nos enfrentamos a la séptima y octava batallas de este juego. ¡Chao! Que necesito echarme una cabezada.